Del Guaso, el año 2011, sí, trae el humor picaresco de allá del sur. Desde Chiloé, con el mejor curanto, saludamos a Doña Maita. Presentar, soy la Maiga. Le quiero decir, Maiga, el tránsito Ancapán, Guaitiao. Yo no sé si ustedes me conocerán porque yo soy de Chiloé, vengo de allá lejos. Por la flauta, que lejos el viaje, oiga. Me vine en la flota amiga para más seguridad porque vieran que la otra vez me vine en avión. Cristiana, Dios, vieran las peripecias que no pasé. Cuando vine en ese aeropuerto ahí en Puerto Montt a agarrar el avión, empezamos con problemas. Al tiro nomás, me dice la señorita. Sabe que va a tener que hacer una escala en su vuelo. Cristiana vio así, que yo le dije al viejo, consíguete unos palitos, unos martillos, unos clavos. Alcanzamos a hacer una escala antes que lo vayamos al viaje. Llegamos ahí en esa ventanilla, no me quitaron mi canastita con mis cosas. Yo traía unas tortillitas rescoldo, un pedacito de carne ahumada, unos huevitos duros. ¿Qué? Me quitaron mi canasto, me lo llevaron para allá para adentro, junto con otras maletas, no me lo dieron más. Así que, para subirnos, voy subiendo la escalera del avión, me planto un cabezazo que anduve tambaleando, Cristiano. ¿Qué le pasó, doña Maiga? Me dice la señorita que estaba en la entrada puerta. Yo le digo, Cristiano, Dios, mirando, no sé qué decía ahí, parece que había un, no sé si era un mono o unas letras. No, me dice, dice 10. Así que me mandé 9 cabezazos más, pues. Asina que María me subí. Llegamos aquí a la capital. Menos mal que la señorita que me había hablado por teléfono me había dicho, traiga usted un letrero para que lo ubique el hombre que lo va a ir a buscar. Asina que yo traía un letrero que mi nieto me había hecho que decía Doña Maiga. Asina que el hombre enseguida me encontró ahí entre medio de tremenda multitud y gente. Asina que me dice, a ver, Doña Maiga, dice, yo lo voy a ir a dejar al hotel. Soy el encargado de llevarlo. Dice, ¿a qué altura quiere que lo lleve? Yo le digo, te elevas un metro porque te voy a forrar un canastazo. Oiga, si ya no quería saber nada con altura cuando la revueltura de tripas que traía, pues que la gana de buitrear no me lo quitaba nadie, pues. Así que me dice el hombre, aquí en este hotel se va a quedar, me llevó ahí en un hotel bonito, vieran, con todos los lujos. Viene y me da una esta de su tarjeta. ¿A dónde le iba a saber a dónde le achunto la tarjeta, a dónde lo encajo? Menos mal que tanto encajarle para allá, para acá, se abrió la puerta. Oiga, pero yo dije, aquí no se cierra la puerta, no lo abro más. Después, para prender la luz, igual hay que encajarle una tarjeta, Cristiana, vive en oscura, ¿qué te va a juntar? ¡Qué barbaridad! Así que puro problema nomás. Me dijeron aquí de la televisión, para venir para el canal va a tener que tomar la micro 525, pero usted salga del hotel y pase al frente al paradero nomás y tome la micro 525. Cristiana, Dios, me puse a contar. 1, 2, 3, 4, 5. El otro día tuvimos aniversario allá en mi pueblo, Cristiana, y Dios, hubo una fiesta que duró 3 días. En esa viene mi nieta y me dice, abuelita, me dieran permiso para que vaya a la fiesta. Yo le digo, hijita, yo te daría permiso, pero no va a ser cosa que después a los 9 meses me vengas con sorpresa, vamos a tener que echar la culpa al trauco. Ahí va a venir tu madre a pleitear. Asina que le digo, yo te voy a dar permiso, pero con una condición. Le digo, a ver, viene para acá. Agarré un carbón ahí de fogón, le digo, a ver, baja tu calzón. Ahí entre las vedijas le dibujé una paloma. Le digo, compórtate que a la vuelta te voy a revisar. Así que se mandó mi nieta para allá para la fiesta. Rayando a las 5 de la mañana te volvió. Yo le digo, hijita, ¿cómo te vienes estora? ¿No te acuerdas de tu abuela que nos ha pegado un ojo en tuita la noche? Me dice, abuelita, disculpe que estaba tan buena la fiesta, que esto una vez en el año que me porté bien. Le digo, a ver, baja tu calzón. Cuando le voy mirando, oiga, la paloma te estaba intacta, oye. Pero cuando me voy fijando más abajo el nido, ¿cómo te estaba? No, yo por eso digo, no hay que darle mucha confianza a la muchacha. Eso fue el día viernes. El día sábado me encontraba un muchacho del pueblo, me dice, doña Maiga, venga que va a hacer una fiesta de disfraz. Digo, ¿qué voy a ir a hacer yo, hijito? Ya estoy vieja, ya. Venga, hermano, doña Maiga, que queremos que esté en la fiesta. Así que le digo a mi nieta, vos te acá casera y yo me voy a mandar a la fiesta. Pero ayúdame para que me vaya a disfrazar. Me dice, abuelita, yo tengo un disfraz de bruja aquí en la escuela, váyase de bruja, me fui de bruja para allá. Oiga, cuando llegué allá a la fiesta, había un muchacho en la puerta, me dice, doña Maiga, me olvidé decirle que no puede repetírselo de disfraz. Así que de bruja ya no va a poder entrar, va a tener que ir a su casa a cambiarse de otra cosa.
Así es que yo dije, ¿y ahora de qué me voy a ir? Mi nieta dice, abuelita, unos turistas dejaron un papel de aluminio ahí, ¡váyanse de robó! Y yo me acordé que tenía una lata de esas de 20 litros, no sé quién se va a acordar aquí. ¿Se acordará alguno de una lata de esas de 20 litros donde venía a ser antes? ¡Sí! ¡Ya! Esos chicos son buenos. La cosa que me chanté la lata y me fui de robó para allá para la fiesta. Oiga, cuando llegué en la puerta me dice, lo siento, doña Maiga, no va a poder ser, dice, pues ya hay un robó adentro. Oiga, era de no creerlo. Voy a ver, había un robó. Así de que me volví para la casa, pero yo dije, esta fiesta no me lo pierdo por nada. Así de que agarré una sábana, me arropé y me mandé para allá para la fiesta. Me dice, cuando llego allá, el chico que está a la puerta me dice, doña Maiga, tendrá que ser para el otro año. Dice, ahora no va a poder entrar, dice, porque ya hay un fantasma adentro. Yo le digo, hijito, si yo no vengo fantasma, ¿no? Me dice, ¿qué vienen, doña Maiga? Yo le digo, vengo de muela. Doña Maiga me dice, ¿cómo hacer una muela eso? Le digo, sí, hijito, mira, tamaña carie que no tengo. Vieran cómo te estuvo de buena la fiesta. Hasta el otro día bailamos, hasta dentistas habían. Ahora con esa mentira de tarjeta de crédito, donde uno va a encajar una tarjeta de crédito, el otro día anduvo el viejo al pueblo, llegó con la renta car, la Mastercard. Ahora me dice, si ves ahí a uno de los productores, pídele la Fornicar. Oiga, ahora con esa mentira de televisión, el viejo se mira todas esas novelas de la televisión. Hasta las propagandas se lo sabe de memoria, tanta propaganda que le hacen ahora ese condón. El otro día me dice, Maiga, cuando vayamos a la gotica vamos a comprar un condón. Así de que yo, para no andar plaiteando con el viejo, le hago su gusto. El otro día fui al pueblo, pasamos a la gótica. El goticario le dice, don Gume, ¿qué buscan? Él está buscando un condón. El goticario le dice, mire, don Gume, aquí entre nosotros, mejor digamos un botón, porque siempre hay niños, hay damas, para no avergonzarnos. Al final, ya vas a mentir, vaya para la casa, no me gustó nada. Oiga, pero viejo, porfiado, para puro se me pasa raíz vergüenza. Otro día anduve solo al pueblo. Me dice, Maiga, pasa a la gótica, dile al goticario que me mande un botón, él ya sabe qué. Y yo que soy bien mandada, pasé a la gótica. El goticario me dice, doña Maiga, ¿qué busca? Le iban buscando un botón. Y él me dice, ¿qué porte? ¿Cómo le decís de la otra gente? Le digo, mire, tendría que ser para este ojal. Oiga, viejo, los diablos. Ahora le vinieron tú y todos los achaques juntos. Te estás sordo, no te oye nada. Lo llevé a la posta otra vez. Le digo, doctor, más de favor, fuera me revisaste, viejo, el diablo que está tan sordo. Así de que el doctor agarró unos aparatos nuevos que en la posta lo revisó. Me dice, doña Maiga, no se preocupe, dice, su viejo no es grave. Lo que pasa es que tiene sordera testicular. Yo digo, ¿qué enfermedad es ahora? No, me dice, lo que pasa es que escucha como las huevas. Oiga, todo no va a ser pasarlo bien de andar de risa en risa ni de fiesta en fiesta. Yo sabe que vine hace una hora de misericordia aquí en la ciudad. Vine a ayudar a bien morir una comadre que hace poquito falleció y ya fue madre soltera. En esa vino mi hija, los últimos momentos mi pobre comadre vino desesperada a la chica. Le dice, mamita, mamita, lo único que te voy a pedir es que no te lleve el secreto a la tumba. Dime quién fue mi papá, mi pobre comadre. En sus últimos minutos ya decía, ay, profe, profe. Le dábamos aire, le dejamos que resuelva un rato. Volví a mi hija a preguntar y decía, mamita, mamita, dime quién fue mi papá, mi pobre comadre. Que Dios lo tenga a su santo reino. Decía, ay, profe, profe. En esa dice mi hija, yo siempre tuve razón cuando dije que mi madre era una santa, que soy hija de la ciencia, que soy hija de probeta. No, hijita, probé tanto que no sé quién fue tu papá. Bien, gracias.